Like a Hellcat. Principal, pero si podéis ver, pilla el desnivel debajo del suelo, ¿no? Porque mirad la tierra como está y el techo. Esta casa es de hace tiempo, pero bastante. Mira, aquí tiene eso que me recuerda como los establos donde le echa la comida y la bebida. Y esto parece como si hubiera habido aquí una puerta y lo hubieran tapado después. Vamos a mirar a ver si hay acceso para la otra parte, que desde el otro lado no se puede entrar. Mira, esto está todo quemado. No sé por qué estará la casa así, yo no sé. O sea, lo mismo se prendió o la dejaron abandonada con el tiempo. Mira, aquí está todo. Está todo el techo caído y todos los trozos que se han caído de la casa. Es como una ventana. Sí. ¿Queda como para otra habitación? Sí, esto serían las habitaciones. Parece como dos habitaciones juntas. Eran pequeñitas, normales. Y esto me imagino que sería el salón. Esta es la parte de atrás de la puerta que has hecho antes. Sí. Aquí tampoco queda, ni hay ninguna escalera para subir a la parte de arriba. Es lo que estoy mirando y no veo ninguna parte para poder. Sí, esto debería de verse el salón. Porque date cuenta que hay como dos arcos. Sí. Como salón comedor o. No era pequeña la casa, oye. No. Mira, aún tiene los arcos de la parte de arriba. Y ese fue como el pasillo. Sí. Vamos a pasar por aquí a ver qué hay. Tiene pinta de garaje. Y si te das cuenta, ahí hay como una puerta de garaje. Sí, parece, totalmente. Y el techo es como de. Mira, ahí están las puertas antiguas. Hay tres puertas. Y eso que no sé qué es. Eso parece antiguo. Sí, que parece, no sé, tiene pinta. Mira, aquí hay escalera. Cuba, pero no sé exactamente qué podrá ser. Vamos a ver qué hay por abajo. Mira, 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 mira. ¿Qué es eso? Baja. Hostia. ¿Qué mierda? ¿Son como túneles? Hostia, ¿tú no me esperaba encontrar esto? Te espero aquí. Tío, no se ve nada. Coge la linterna del móvil. Uy, qué mal rollo. ¿Hola, hay alguien? Espero que no contesten. ¿Hola? Tío, es que hay un túnel ahí adelante, pero tiene un forma. No, un túnel no. Hay. No, no, sí, pero cuatro ese túneles. Tiene como si fuera una puerta. Y aquel no veo el final. Y este de aquí. Mira, enfoca para el techo. ¿Qué mierda es eso? Dios. Enfoca. No se ve el final de ninguno. No, para nada. ¿Pero qué es esto?
Tío, qué mal rollo. Vámonos. Si hay cosas ahí antiguas tiradas en el suelo. No te atreves a entrar. Dios. No me estoy. Pero encontrar cualquier cosa. ¿Qué casa tiene eso? Tío, pero es que no se ve. Es que es un arco y. El final de los túneles. No tiene sentido. Es que ¿quién pone un arco con túneles en su garaje? Yo no te lo. ¿Y vas a dejar a la gente así sin saber qué hay dentro? Esta es la zona por donde hemos entrado, lo que habéis visto antes. Hemos entrado por ahí. Y vamos a dar la vuelta por detrás a ver qué nos encontramos. ¿Esto lo hemos visto desde el otro lado? No, esto es la parte de arriba de donde hemos estado. ¿Lo que se veía desde abajo? Claro, es lo que comentaba antes, que es que aquella zona es como si estuviera debajo de la tierra. Sí. Esto debería ser la puerta de entrada aquí arriba, pero la han puesto en la parte de abajo. Que no hay ninguna escalera, no podemos saber exactamente. No puede ser una puerta porque es demasiado estrecho. ¿Y qué sentido tiene esto aquí aparte, no? Mira el techo. Está completamente destruido. El techo está fatal. Y aquí hay otra ventana, otra puerta. A ver a dónde va esto. Mira, esto es la parte de arriba. Sí. Mira, esos son los arcos. Esos son los que hemos visto antes. Y esa sería la parte de arriba. Esta zona me imagino que tendría que haber estado igual que aquella. Y haber tenido pues esa capa que tiene aquella como de. No sé qué es, tierra o no sé. Pero se ha derrumbado todo. Sí. Toda la estructura del techo está hecho de palos, de madera, y lo demás está hecho ya de ladrillo. Vamos a dar la vuelta por aquí a ver si continúa algo más. Esto era una ventana, esto sí se nota. ¿Veis? Aquí se ve como si toda la parte hubiera sido todo en la parte de abajo. Es que es muy extraño. Hoy en día las casas no te las encuentras así, ¿no? Que normalmente suele ser los garajes lo que suele tener así. Pero es que aparte de esa zona había otra con una escalera que es donde estaba el garaje en sí. Que eso sí estaba más abajo aún. Y esto que es como una especie de patio, de terraza. Sí. Y los túneles, no sé a dónde llegarán. Porque está todo debajo de esto. Muy fuerte. Pero aquí salimos al principio donde estábamos antes. Mira, aquí aún tienen los dibujos de los arcos que tenía. Sería bonita cuando estaba bien. Mirar en internet si pudiera encontrar alguna información. Es difícil porque aquí donde está tampoco es algo concreto, pero. Toma esto. Podía subirme a la parte de arriba. Mira, me da miedo andar por aquí, la verdad, porque no sé yo qué sólido está esto. Que madre mía, está todo fatal. Mira. Mira, esto no se veía desde la otra parte.
Sí, era una puerta. Aquí tenemos las escaleras, que sería para ir a esta parte. No sé si tendría ya dentro alguna escalera para subir o si accedían desde la parte de fuera. Estábamos a punto de irnos, nos acabamos de dar cuenta que ahí hay un hueco en el suelo. No sé si se comunicará con los túneles que hemos visto antes. Vamos a acercarnos. Esto también era de la casa, pertenecía a la casa. Ten cuidado que se aleja de allá. Vale, no. Es el donde dijimos que estaba el garaje. Porque esa puerta es la que vimos antes. Sí. Vamos a salir por esta parte, creo que es la puerta del garaje, tiene pinta. ¡Qué susto me ha dado! ¿No será nuestro coche, no? Que está ahí aparcado. Pues sí, es nuestro coche. Vamos. Un pequeño corte, que nuestro coche está mal aparcado. ¡Y que salí corriendo! Aquí el vídeo de hoy, la verdad que es un sitio que me ha gustado mucho, espero que a vosotros también os guste. Y recordad, si queréis que hagamos otro vídeo enseñándolo los túneles, reventar el botón de likes, por lo menos vamos a llegar a los 100 likes, ¿vale? Y vendremos otra vez aquí preparados con linternas, con lo que haga falta y os enseñaremos esos túneles. Pues nada, gente, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado mucho, como siempre. Chao, chao. I can feel cut.